Filtran la foto de la vergüenza por el rey Felipe VI y la reina Letizia. ¿Y por qué digo la foto de la vergüenza? Porque es una vergüenza que quieran dar a entender ciertas cosas con la foto que vamos a ver en pantalla. Quiero comentar con vosotros un clip de vídeo donde hablan de los supuestos motivos del enfado o de las caras que tanto se ha estado hablando de la reina Letizia. A ver qué os parece, porque aquí van a traer información y me gustaría conocer vuestra opinión. Antes de nada, y dejarme solo 5 segundos para dar las gracias a toda la comunidad, porque el mes pasado, el mes de octubre, hemos sido el canal más visto en vídeos, el canal más visto en vídeos más directos, haciendo 4 directos, y el tercer canal más visto en general de la prensa del corazón. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena al primer puesto, que es para Juanjo Menéndez, el canal Cadena Juanjo Blog, y el segundo puesto para el canal de Dani Vital. Enhorabuena a ellos dos y a todos, y muchísimas gracias de corazón, me hace mucha ilusión, no os lo voy a negar, para eso trabajamos, ¿verdad? Para que la gente reconozca la calidad de tu canal. Muchas gracias y vamos a empezar. Suscribiros, por supuesto, que no os lo he dicho, somos ya, pues fijaros, 143.517 personas en el canal. 143.517 personas en la comunidad. Os mando un beso enorme y vamos a comenzar. Atentos a esto. La foto de la vergüenza. ¿Por qué digo la foto de la vergüenza? ¿Estáis viendo esto de aquí? Esto de aquí es, pues, un corte que justo han hecho de las imágenes donde estaban llegando, pues, el rey Felipe VI y la reina, y justo han cogido este corte para decir que, oh Dios mío, la bronca que había en el coche o qué ambiente había en ese coche, cuando perfectamente Felipe VI podría estar mirando hacia adelante pensando en X y la reina Letizia mirando hacia un lado pensando en X, o estaban teniendo una conversación y justo coges el corte en el que se quedan esas caras. Es que esto es una vergüenza que lo hagan en televisión, bajo mi punto de vista. Ojo, puedo estar equivocado. Vamos a comenzar porque además van a decir otras cositas de la reina Letizia. Quiero que observen esta foto. Es la imagen de una doña Letizia seria, enfadada, preocupada, con malestar. Intentaremos despejar todas estas dudas, mostrarles lo que nadie vio, darles la información que nadie les ha dado. Pero me gustaría trasladar esta pregunta a la mesa. ¿Qué hipótesis barajáis vosotros de lo que le ocurría? Atentos. A la reina Letizia. No sabes a quién estás preguntando, Gema, porque Rubén es Letizia Team, equipo Letizia. Es que me sorprende mucho que se haga esta pregunta. ¿Qué le pasaba a Letizia? Le pasaba que su hija cumple 18 años y tiene que someterse a la hostilidad de un tercio del parlamento que le quiere cortar la cabeza. Aquí quiero detenerme porque dice esta persona, la cual respeto su opinión, por supuesto, faltaría más, que la reina Letizia, entre otras cosas, estaba preocupada porque saliese todo bien con su hija, que esto, lógicamente, sí que lo pienso, pero preocupada porque un tercio del Parlamento, del Congreso, pues se quiere quitar del medio a la reina, a la princesa Leonor. Sí, pero es que luego, claro, esto genera dudas cuando vemos a la reina Letizia, pues, acompañada y con gestos muy cómplices con uno de los máximos exponentes que se supone que quiere quitar del medio a la princesa Leonor. Entonces, la gente, lógicamente, en los comentarios que os he estado leyendo, pues esto lo resaltan. Oye, sí, pero ¿qué hace con esta persona que quiere quitar del medio a su hija? Entonces, oye, ¿que me dices que es de nervios porque todo salga bien en un día tan importante para la princesa Leonor? Sí. Es que esto que ha añadido, no sé. Vamos a continuar, que van a decir más cosas. Que tu hija se convierte en aspirante oficial al título de reina, que eres la mujer de un rey y que vives bajo un escrutinio que obliga a forzar debates como este, y digo forzar, porque si para encontrar lo que le pasaba a Letizia hay que meter una foto en un coche y encontrar un gesto de desconcierto, pues podemos montar los debates que hagan falta. No es un debate forzado, no resiste, bueno, fue un comentario generalizado, no, Rubén. Esto tiene razón este señor, o sea, Rubén tiene razón, porque si van a generar un debate en base a una foto que han cogido captando justo un momento de una imagen en un coche, claro, podemos formar los debates aquí que nos dé la gana. Hombre, por supuesto, ponemos ahora mismo el corte que no estáis viendo en pantalla. Mirad, ¿veis el corte que justo he parado el vídeo al azar para comentar con vosotros? Pues entonces podemos montar un debate en base a que Rubén
está pensando lo peor de Susana Griso, porque fijaros en el gesto de... Por favor, un poco de seriedad. Yo entiendo que hay gente que no le cae bien la reina Letizia, lo respeto. Hay gente que le cae bien, correcto. Pero montar debates en torno a una foto que justo capta un momento, no lo sé, yo no lo veo bien. Que estaba muy creo seria. Creo que Letizia Ortiz... Especialmente seria. Creo que la reina Letizia es la figura de la realidad española más escrutada, más buscada, más perseguida. Eso no te lo niego. Y sabemos que ninguno de nosotros resiste a un microscopio. Cuando te coloco un microscopio, te hablo de un microscopio, podemos encontrar rasgos, debilidades en una mujer que es madre de reina y esposa de rey, con unas presiones, y yo digo que buena parte del camino de perfección que ha emprendido su hija y que habilita el porvenir de la monarquía proviene de la genética de Letizia, de la genética que corrige el borbonismo en muchos de sus aspectos más preocupantes y que además supone un camino de perfección respecto a cómo ella misma ha sido la tutora de la futura reina. ¿Cómo la viste tú, Mariló? Es que a mí esto me cuadra, ya veréis ahora lo que Mariló Montero va a comentar, pero es que a mí esto sí que me cuadraría. Oye, que en otras ocasiones los gestos de la reina han sido, bajo el punto de vista de algunas personas, desagradable. Bueno, podemos cuestionarlo, podemos abrir el debate, siempre con el respeto, por supuesto, que nos caracteriza en esta comunidad. Pero justo estas imágenes de la reina, cuando su hija tiene el día tan importante, pues es que yo creo que son caras de tensión. Oye, es que el rey no tenía las mismas caras y también tenía la tensión, que es el padre tal... Sí, bueno, pero cada persona pues a lo mejor lo toma de una forma, ¿no? Además, el rey también estuvo en algunos momentos nervioso, como era lógico, como por ejemplo cuando le pusieron uno de los collares que él notó como que no se lo estaban enganchando bien y rápidamente fue para allá. Lo que pasa es que a lo mejor los gestos de la cara del rey Felipe pues no son los mismos, pero también estaba nervioso, es que es lógico. ¿Quién no lo estaría, no? Porque, en fin, estaba, yo no sé si enfadada, pero seria. Efectivamente, sí, estaba claramente seria. Lo que ocurre que cuando durante la retransmisión se le veía esa seriedad, no se convirtió en el tema prioritario porque no lo era. Es verdad que ella lleva muchísimos años ejerciendo de reina, trabajando como reina, y es conocida a su perfección y también la forma de actuar en algunos momentos en los que se le vio en una situación límite, como es el caso de Palma, con el enfrentamiento con la reina Sofía. Esas cosas realmente sí que es verdad que se le hace un escrutinio bastante severo a la reina Letizia y, por otra parte, también injusto. Porque creo que en todos los años de profesión que lleva ya como reina, mide bastante bien el trabajo, conociendo... Ahora mismo en comentarios seguro que estáis ardiendo cuando ha dicho Mariló Montero que se la está sometiendo a un escrutinio injusto, porque sé que muchos de vosotros no os cae bien la reina Letizia y es totalmente respetable. Es que luego os voy a leer, porque muchas veces me pongo a leeros, no puedo leer todos, pero me pongo a leeros y la verdad que hay veces que no, cuando no os cae bien una persona, no os cae bien, ¿eh? Yéndole improvisando porque no tiene el gen y se nota que no tiene el gen y ese esfuerzo... Hay que agradecérselo. Bien es cierto que el día no era de ninguna sorpresa, Rubén. Ella sabía quiénes iban a faltar en caso de que el enfado fuera por ese. Y su hija fue ovacionada con la ovación más extensa que se recuerda en el Congreso. Entonces, el enfado ya viene... 4 minutos 38 segundos. Por las fotografías que vemos, aparentemente el enfado viene desde casa. Porque a mí que no me diga la tontería de coincidir con un vestido, porque ha coincidido otras veces con vestidos y ella misma se ha reído. Es verdad que eran en lugares donde ella era muy reina y quería hacerse compañera y amiga de la coincidencia. Es verdad que se dijo que tal vez el enfado de la reina venía a partir de lo del protocolo, de los vestidos, del color, de que uno lleva el mismo color que el otro. A ver, puede ser una posibilidad, puede ser, pero yo creo que sí que es cierto que venía de casa nerviosa. Y luego hay otra filtración que ya os comenté, que la reina Letizia estaba enfadada por el tema de don Juan Carlos y doña Sofía, la tensión que iba a haber ahí. De hecho, ya sabéis que Juan Carlos se volvió o se fue de España al poco tiempo porque no le dejaban dormir en ninguna instalación de lo que es pues las casas y el patrimonio nacional, ¿verdad? Entonces cogió y se fue. Entonces puede ser que sí que hubiese tensión en ese aspecto, pues puede ser. Tal vez sea una mezcla de los nervios porque salga todo bien el día más importante para su hija y también mezclado con la reunión. Puede ser una mezcla de todos, pero vamos, desde luego que a mí me parece vergonzoso que a partir de esta foto que estáis viendo en pantalla, que simplemente es
capto una imagen que me interesa con los gestos que me interesan y a partir de ahí monto el debate. No sé, a mí eso la verdad que no me gusta mucho. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo un comentario, os mando un beso enorme y un saludito.